¿Cómo están ustedes? Buenos días, promovidentes. Primero que nada, quiero empezar dándole las gracias a todos por el respaldo que le han dado a este su canal, por los comentarios que ponen y darle la bienvenida a los nuevos suscriptores que cada día crece más en este canal de Iván Ballesteros, tu canal Plomo Parejo. Bueno, fíjense lo siguiente, ¿no? Yo primero hoy quiero hablar del caso por el cual están atravesando los atletas paralímpicos que han sido utilizados y engañados por el gobierno. Los han agarrado como la bandera de la inclusión que tiene el gobierno, donde toma en cuenta a los desasistidos, a los olvidados, a los abandonados por los gobiernos anteriores. Y este gobierno sí está pendiente de los atletas paralímpicos. Está tan pendiente que los ha dejado, como dicen popularmente, varados, parados, abandonados en el aeropuerto internacional de Maiquetía, porque después que lo tienen todo un día sentado en una silla de ruedas, muchas veces sin ir al baño, porque supuestamente van a realizar un viaje internacional, porque van a defender los colores patrios, y van a demostrar que la revolución está siendo patria con ellos y con el deporte. Bueno, los ha dejado abandonados ahí, y después que pasa un día con una noche en el aeropuerto, al día siguiente aparece un representante del IND, no sé si será el tal Rujano, que es el encargado de deporte, no me acuerdo cómo es que le dicen eso, atletas de alta competencia, él va y les da la mala noticia que no pudieron viajar por culpa de la guerra económica y del bloqueo que le tiene Trump, cuando todo es mentira, porque ellos tienen una cuenta, y la voy a publicar en mi cuenta de Twitter, ellos tienen una cuenta en varios países, y desde esa cuenta movilizan los dólares que tiene el Estado, no solo para las compras del Estado y hacerle los mercados a los altos jerarcas del gobierno, sino para evadir a las autoridades americanas, que, bueno, de repente dicen, bueno, esto no pueden pagar porque no pueden movilizar los dólares porque tienen las cuentas bloqueadas por lo que tú quieras. Ah, pero parece un benefactor, qué casualidad, un hombre que paga todo. Y las delegaciones, cuando van, tienen la orden de emitir los gastos y la factura con cobro a la cuenta tal. Y la factura tiene que ser a la cuenta tal, y aparece este benefactor y paga. Y aquí no ha pasado nada, los atletas fueron y compitieron. No sé cuál ha sido el problema que últimamente han embarcado los atletas, y estos señores que manejan estas cuentas en diferentes países no han cancelado, no sé, y bueno, los atletas no han podido viajar. Entonces fíjense lo que sucedió con la selección paralímpica de basquetbol, quienes son señores que están impedidos en una silla de ruedas y juegan basquetbol. Bueno, estos señores los tienen hace un mes concentrados en las instalaciones del IND, y después que tienen un mes entrenando de 7 de la mañana a 7 de la noche, le dicen, no te vistas porque no vas, no hay viaje. Y entonces le viene con una sarta de mentiras. Ante este engaño y ante lo que han visto todos los atletas paralímpicos, ellos decidieron pues levantarse en protesta y trancaron la autopista Francisco Fajardo, donde las autoridades policiales tuvieron que mediar con ellos, porque lo último sería que le echaran o gas lacrimógeno o le cayeran a planazo, o los esposaran, no sé. Entonces, esta gente se siente muy engañada, y yo me estoy haciendo eco de lo que ellos han manifestado, de que el gobierno los está utilizando, y desde ya los está excluyendo y no los toma en cuenta. Los utiliza cuando quieren, y para sus campañas mediáticas. Claro, yo le digo también a esta gente que muchos de ellos han caído en ese juego, creyendo en las bondades del gobierno, y el gobierno no tiene nada bueno. El gobierno no da puntada sin dedal. El gobierno, cuando los utiliza a ustedes, porque les conviene. Pero no es que a ustedes les importe. Le importa un pito. Al gobierno lo que le interesa es mantenerse en el poder y mostrar una imagen
aunque sea falsa, pero la muestra como positiva, lo que llaman un falso positivo, pues así es. Bueno, del otro caso, ese ruido que están escuchando es que están trabajando al lado, parece que están arreglando algo y están tumbando una pared, no sé. Entonces, por si acaso los molesta el ruido. Bueno, fíjense, el otro caso que quería hablar es como el gobierno es como Jalisco. Si no gana, arrebata. Y esto lo digo porque el gobierno ha visto el rechazo de la población, de los gremios, de los estudiantes, de los campesinos, de las amas de casa, de los comerciantes, y para ustedes contar. Y el gobierno, haga lo que haga, sabe que es rechazado y que no lo quieren, y que lo quieren sacar y por eso se atornilla. Y por eso es que quiere dar muestras de que tiene aliados, seguidores en todos lados, cuando eso es totalmente falso. Totalmente falso. Nadie quiere este gobierno. Entonces, fíjese lo que, por lo menos el caso que está pasando en la Universidad de Carabobo. Vienen unas elecciones estudiantiles donde participan los estudiantes de la Universidad Católica. Inmediatamente el gobierno tiene que armar una plancha porque tiene que ver cómo le pone la mano a una universidad autónoma, pero como todas las universidades del Estado que tienen su autonomía universitaria, pero el gobierno quiere ponerle la mano porque quiere controlarla, porque sabe que ahí hay rechazo y sobre todo es de la generación de relevo. Bueno, ¿qué ha hecho el gobierno? Lo primero fue sabotear esas elecciones estudiantiles, mandando matones, mandando efectivos de organismos de seguridad armados, disparándoles, tirándole bomba lacrimógena. Ahí hubo herido, ahí hubo secuestrado, ahí hubo golpeado. Y para ustedes contar tanto del plantel de profesores como de la parte de los estudiantes. ¿Por qué? Porque querían imponer una joven que la llaman la capitana. Imagínate, tiene hasta su alias y todo. Ya ustedes saben lo que pueden imaginarse, porque cuando ya tiene alias, eso es delincuente. Y todo chavista por dentro tiene esa venita de la delincuencia, de la trácala, del guiso, del robo, del abuso de poder. Y para ustedes contar. Bueno, como ellos perdieron en las elecciones, se fueron y le tocaron la puerta a Michael Moreno en el Tribunal Supremo de Justicia. Mira, Michael, necesitamos que decida. Como si el Tribunal Supremo de Justicia tiene vela en ese entierro. No tiene ninguna vela en ese entierro, pero estos, abusando del poder y abusando de las instituciones, bueno, imponen que la que ganó fue la capitana cuando fue todo falso. Y el joven que ganó, que parece que es de Primera Justicia, pareciera o que está muy triste y se quedó callado, o no sé si será que los jerarcas de Primera Justicia hicieron un pacto con el gobierno y aceptan esto, porque ya uno puede pensar cualquier cosa, porque cuando nosotros vemos que los profesores, y específicamente quiero resaltar la labor que viene haciendo el profesor Pablo Aure, están trabajando para imponer la voluntad del estudiantado y la voluntad del pueblo, pero vemos gente, oye, vale, empeñada en sabotear, como lo están haciendo los del gobierno, como lo está haciendo la CABA, como lo están haciendo las autoridades policiales, la Guardia Nacional, y para ustedes contar. Entonces uno dice, bueno, el gobierno está como Jalisco, quiere arrebatar. ¿Por qué? Porque se siente perdido, está herido. Y por eso es que vemos que a nivel de gobierno nacional tratan de atornillarse porque saben que la población se les viene encima. Porque saben que cuando salgan del poder les va a pasar como Alejandro Andrade. Van a tener que rendir cuentas y muchos van a ir presos. Cuidado si no se desata una ira popular como la que se desató en la caída de Pérez Jiménez, donde buscaban a los esbirros y los linchaba a la gente, ¿ah? De la arrechera y de los abusos que tenían y por los abusos que cometieron. Entonces, a mí eso no me extraña nada. No estoy impulsando estas cosas, pero el pueblo cuando se desata, mis amigos, ¿ah? Y todos los que abusaron en las instituciones, en los barrios, en los gremios, bueno, ahí van a tener que asumir la responsabilidad porque ahí no va a haber poder para que lo salven, ¿ah? Ahí no va a salir ningún jerarca del gobierno a defenderlo porque esos serán los primeros que van a pegar la carrera y van a dejar la raya amarilla de mierda en el asfalto, ¿ah? Por el terror de tener que enfrentar a la justicia. Entonces, cuando vemos lo que está sucediendo en Carabobo, oye, mira,
A mí no me queda más que levantar mi voz de protesta y de rechazo ante esto y de informárselos a ustedes, porque eso está sucediendo en Carabobo. ¿Ah? Y mientras Pablo Aure, los profesores, los estudiantes y los trabajadores de la universidad levantan su voz de protesta, bueno, la CABA se alía con el delincuente Michael Moreno, ¿ah? Imponen, según el tribunal, que esas elecciones las ganó fue esta y que aquí el candidato no sirve. Yo digo que aquí estamos llegando al llegadero, porque si sucedió esto con la Universidad de Carabobo, bueno, después van por las demás universidades y aquí el estudiantado va a tener que dar un paso al frente, la población, los trabajadores de las universidades, los profesores y todo el pueblo de Venezuela, porque aquí están tratando de confiscar todo. Ah, y de entregar todo, como están entregando no solo el territorio y sus riquezas, sino entregando toda una población que ha sido noble y que ha luchado. Entonces, esto es todo por hoy, mis amigos, y estaremos nuevamente aquí en tu canal Plomo Parejo.